Bueno, ahí te veo un problema de carácter. ¿Cómo estamos? A ver. Y me estoy refiriendo a lo último que hemos aprobado hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que va a servir para pagar a todos los proveedores que voluntariamente se acojan a este sistema y siempre que la comunidad autónoma también voluntariamente aceptemos las condiciones que tiene este mecanismo extraordinario. Porque una de las condiciones más importantes es comprometernos a hacer un plan de ajuste de nuestros gastos. En definitiva, medidas todas que tienden a favorecer la liquidez de las comunidades autónomas y sobre todo que nos van a ayudar a cumplir el objetivo de déficit que hoy mismo se ha aprobado para todas las comunidades autónomas y que ha sido del 1,5% igual para todas las comunidades autónomas.